Muy buenas tardes. Wall Street abrió hoy al alza y el Dow Jones de Industriales arrancaba con una subida de 0,1% en la apertura hasta los 12.997 puntos. Minutos después de comenzar las contrataciones, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,18% y el índice compuesto del mercado Nasdaq ascendía el 0,2%. Y todo después de conocer un mal dato. Las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos caían en enero, aunque la tasa anual, eso sí, superaba la cifra esperada por los analistas, según los datos publicados este mismo viernes por el gobierno estadounidense. El Departamento de Comercio ha dicho que las ventas de viviendas bajaban en el mes de enero un 0,9% intermensual hasta las 321.000 unidades tras la subida revisada del 1,9% del mes de diciembre y que corrige la caída del 2,2% inicialmente publicada.